Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Olins, babies. Bueno, creo que esto está listo para ser lanzado. ¿Viste? Le falta la animación. Bien. El Olin la lanzamos de a uno, dijo. Para, lanzamos de 1, 2, 3. Otra cosa, Chris, multi, ¿no? Pero, ¿dónde? Tú sabes que yo lanzo en el banner, pero no sé cuál será tu. No sé cuál será tu costumbre, cábala. Aparte del Olin. ¿Donde yo quiera? Ok. Ok. Bien. Cha 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 chan. Cha 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 chan. Primera multi. Primera multi en la cuenta de Chris. Que tiramos una en Sagitario. Demonios. No, está bien. Dice. No, sí, está bien. Una ronda completa en los signos, una en Sagitario. Bueno, a ver, Sagitario. ¿Ves que hace tiempo que no me sale el Sagitario? Creo que lo huevea mucho. Una ronda completa en los 12 signos, dice Jess. Mil tantas invoca, Dios mío. Dice la Nini. Bueno, ya lanzamos una en Sagitario, una en Capricornio, a ver. Acuario. Vamos, por favor, que nos cambie. Lo único bueno que con cero que ha salido ha sido el pato divino en la cuenta de Hades. Fragmentos del mal. Esto fue idea de Yes, chicos. La ronda. Así que para bien o para mal. Vamos a ver. ¡Ah! Bueno, salió un Mu. Es un S. No se usa, pero para el skin va bien. A ver. En Hades, F por Sagitario. Sí, F. A ver, Aries. Saliste recién. Bueno, nos dio un fragmentito. Tauro, a ver. Cha 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 chan. Cha 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 chan. ¿Hay códigos para el Genshin? Buena. Públicalos ahí en el Discord. Ahí los veo después. Buena, Gino. ¿Estás listo para tu bolín? Todos los dorados me. Dice, buenas, de llegar tú dejo la vida mientras como y hago otras cosas. Buena, Richie, muchas gracias. Muchas gracias. Buen dupe de Pope. Siempre presente Sagitario, ¿viste? Yo lo estaba hueveando y el weón me dijo, ah, ¿me estás hueveando? Toma, salgo. Obvio, siempre listo, dice, siempre presente Sagitario. Tenías que invocarlo. Claro, tenía que invocarlo, ¿viste? Doce fragmentos. Un Leo lanza todo, no como otros signos que son gallinas y van de 40 en 40, dice Jim.
Bueno, pero acá, por ejemplo, Chris es Capricornio y él está haciendo All-in. En la cuenta de Chris acá. Han salido poquitos fragmentos y eso que estoy dando la vuelta entera y son 12 multis. 12 multis. Richie dice grande los Capricornio, Chris como yo. Voy por el All-in con 5 en boca. Además que sale. Y puedes tener la suerte. Yo lo he sacado en cuentas con solo una multi. Veinte fragmentos, a ver. Listo. Vamos, Banner. Ilumínanos. Dale, Banner. Ah, pero tengo un problema. Ah, ¿necesitas Alora? Está complicado. Búscalo dentro de tu cosmos. Está complicada. A Lura le tocaba trabajo presencial hoy, así que. Está en la ofi. No, tanto hablar de Leo sale a Yoria. ¡Demonios! Buenas, Juan Chope. Buenos días. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Con un poco de sueño. Necesito otro café. Ah, no te preocupes. Por lo general asumo que se quedan dormidos. Pero todo bien. ¿Pero todo bien, Juan Chope? ¿Ey? ¿Un Shun Divino? ¿De vacaciones? Ah, qué bueno. Hola, Coco. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Ok. Bueno, están saliendo acá en el banner, ¿eh? Hola Manu, buenos días. ¿Cómo vas? Pa, 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 pam. Creo que llevamos más, creo que llevamos 200 o un poco más de 200 invocas, ¿eh? Hola Mayami. Buenas, buenos días. ¿Todo bien por acá y por allá? Está frío, ¿no? Tengo 11 grados. Unas ganas de seguir durmiendo. Bueno, vamos a ver cuántas hemos lanzado, chicos. Treinta y nueve fragmentos. 220 hemos lanzado. Nublado, sí. Igual acá. Dale, Yurita. Salí, salí. Cuarenta y un fragmentos. Para pa 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 pam. Para pa 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 pam. Acá en Puerto Montt estamos con temporal y un frío para congelar. Y es que, igual, voilà, ya es súper frío.
El sapo no falla, dice el señor X. Deita, si se puede, haz Olin en mi cuenta. Quiero mi Shura. Vamos ahí. Dale, vamos. Debe ponerse la lista de las 40. Ok, dale, Manu. Lanzamos. También tengo sueño. De hecho, ya terminé mi labor de profe hoy y pensé podría volver a dormir un ratito más. Luego mi estómago protestó. Así que desayunando. Provechito. Necesito un novio que me haga el desayuno, porque soy re vaga yo y me hago solo el café. Ahora tengo hambre. Ahora que hablaste de comida, quiero comer. Y que me diga, Dellita, tome su desayuno para que usted siga trabajando. Me voy a hacer lo mío. Y yo, ah, gracias. No. Pero no, tengo que levantarme a poner mi tetera para el café. Qué terrible. Para pa 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 pam. Para pa 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 pam. El desayuno fantasma. Dice, igual mi desayuno súper simple de hoy, té con pan con queso y jamón. Bueno, pero igual el queso y jamón llena. Dice, estoy soltero y me gusta hacer desayunos. Muy bien. De hecho, me cayó súper bien el comentario. Vamos, que nos quedan solo 7 suscripciones para la meta del mes. Dice, me da huevo cocinar algo más complejo en las mañanas. Pero sí está bien el sanguchito de queso y jamón. Es un aliado. Yo lo haría sin ser tu novio, pero vives en otro país, me dice Coco. Gracias, Coquito. ¿Es un desayuno de campeones? Sí, me parece súper bien. De nada, para que disfrute. No tenemos el partner en Twitch, pero por lo menos algunos emotes sí tenemos, para que los puedas disfrutar. Eso por lo menos. ¡Uy! Gana Beamer. Sí. ¿Viste que agarró la curación? Agarró la curación. Los otros emotes que tenemos son por bits, que se van liberando a medida que ustedes van donando, como estos. Y creo que... Ahí está. Bien. Hola, Gutwin. Lo seguimos buscando. No lo lancé yo. Lo lanzaste tú, Jess. Mira, sube un poco más y dice B Royal. Lo lanzaste tú. ¿Kalel tuvo suerte? ¿Por qué dice que no fue ella si ahí dice el texto? ¿Será que está hueveando? Ah, no fuiste tú. No es mi cuenta, estoy en la cuenta de Chris. Y llevamos... Bueno, yo creo que ya deberíamos llevar 300.
Ah, fue inconsciente entonces. Sí, sube un poco más arriba, vas a ver que lo hiciste. Esos problemas de memoria. Es demasiado pronto para que la juventud de tu vejez estés olvidando cosas. 330. 330 en bocas. A ver. Dale. Encima los SA tampoco es que sirvan mucho hoy en día. Gracias, Gabriel, por la suerte. La necesitamos. La necesitamos para que salga pronto. Entonces pensé que lo había pensado nomás y no lo había lanzado. Bueno, pero sucedió. Qué cosas. ¡Ey! ¡Por fin! Una doble. Hace mucho rato que nos sacábamos un doble S. Bueno, Milo aplica sangrado. Milo aplica sangrado. Me equivoqué, creo. Siete fragmentos. Vamos en 76 fragmentos. Y llevamos sobre 400 estrellas gastadas. No. Otro espectro. Dale, vamos, Shura, sal ya, weón. It's too much. La cochina ruleta me dio casi lo mismo, excepto de tres invocas temporales. Da lo mismo, me parece que no sale nada distinto. A ver. Vamos. Santa madre de la cachu. ¿Crees que lanzan el sapo? Dale. Dale, lo hago. A ver, sapo. Si no sale, te baneamos por 5 segundos. ¿Estás preparado para el ban? Estoy buscando mi martillo. Buena, Jopito, ¿cómo vas? Aquí estamos intentando sacarle al Shura Sapuri. Shura Divino, te voy a decir. Shura Sapuri a Chris en su cuenta. Nos está costando. Casi le manda. Casi mis polainas. Bueno, a ver, Miu. Antes me daba suerte, Miu, a ver.
Dale, Jess, que te vaya bien con la vacuna. Suerte, suerte. Para pa 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 pam. Weón, yo quiero lanzar, me gusta, pero quiero que salga también. Ay, los vidrios, dale, que te vaya bien, gracias. Dale, vamos. Llevamos 96 fragmentos. Noventa y nueve fragmentos. Dale, Shura, vamos. Dale, 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 dale. Por favor, pasa el entero, sale entero, sale entero, sale entero, sale entero, sale entero, sale entero. ¡Ay, Dios! Ciento ocho fragmentos ahora. O sea, a nada de fragmentarlo, pero lo ideal sería que saliera entero. ¿Viste? 108 fragmentos. Faltan 12. 12 fragmentos. Dios, cuando vi la. Cuando veo que explota en dorado y después veo la ropa oscura y digo, listo, ya está. ¡Ey, Juan Chope! Gracias por los 100 bits. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Te estarías ganando un giro de ruleta, Juan Chope. Veamos qué te sale. ¿Te puede salir un premio o un castigo? Y eres el flamante ganador de un Nia de Lura. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por los bits, chicos. Ya saben, por mínimo 100 bits o suscripciones, tienen un giro de ruleta. Y bueno, pueden salir premios o castigos en nuestra ruleta. Dice Cristo, me sorprende normal en mi cuenta. No, por favor, 114. Bueno, Alex, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, Gabriel Twitch, muchísimas gracias por esos 100 bits. Muchísimas gracias. Vamos a ver. ¡Ey, me suena! Buenas, Ceru. Gracias por tu follow. Bien, a ver. Ruleta. También te tocó Nia de Lura. Te puede tocar un ban de 5 minutos. Los castigos. Ay, por favor. Tienes Nia de Lura en los que son verdecito agua.
En los amarillos, un ban de 5 minutos. En los naranjitos, que te mande un beso, eso también es un castigo. En los blancos, 5 cofres. En los azules, un cofre de Streamloot. Y en el verde fuerte, es tú eliges a quién darle un ban de 5 minutos del chat. Qué mala suerte. Sí, F. Mejor el ban, dice Gabriel. Hay castigos severos. Sí, hay castigos. Sí. Prefiero el ban, dice Miami. El peor premio, dice un Vayne. ¿Ya se le Shura? No, seguimos lanzando Zeru. Esa ruleta está como la ruleta de la fortuna. Sale lo mismo. Sí, ¿no? Está como mega cargada para un solo lado. Pero hay muchas otras opciones. De hecho, en Nia de Luna solo son tres. Son más grandes, pero son solo tres. Pero sí hemos baneado a gente. De hecho, a un patrocinador que se suscribió y donó bits. Él tuve, por la suscripción y por donar bits fueron dos ruletas y cayó las dos veces en el ban de 5 minutos. Así que lo tuvimos silenciado durante 10 minutos en el stream. Diez minutos. De hecho, viste que ustedes por lo general cuando llegan y les toca el aniversario de la suscripción, ustedes aparecen y mandan el aniversario de la suscripción y ahí saludan. Bueno, mandó el aniversario, mandó el aniversario, mandó los bits para saludar por también por con 100 bits y doble ruleta. No, fue muy bueno, me reí mucho. ¿Qué hace el Shura Sapuri? Mucho daño con marcas de sangrado. Yo creo que una casilla debería ser adorar a los Leo. ¡Ah! ¡Oh! Vamos ahí, salió. Grande, GG, GG. Salió, salió, salió. Tiki, tiki, tiki. ¿Viste? Le falta video para más emoción. En un octavo pide el templo de reencarnación nivel 2, dice Brandito. Esperaba que gastabas todas las gemitas, dice Gabriel. Nada, nada, tuvimos un poquito más de suerte. Buenísimo, salió. Lindo, ¿eh? Es linda la tarjeta. Y quedaste con 115 fragmentos. Vamos a ver con cuánto salió. Con 590, casi 600, mira. Y te quedaste con 624, o sea, hay gato para el siguiente mes. ¿Qué? ¿Que lo suba? Ok. Supongo que está al final, ¿no? Ah, no, ya no están al final. Guapo. ¿Quién nos gastamos toda la suerte? No, tenemos que seguir sacando shuras. ¿Ya ves? Ya veo, dije Leo y salió. ¿Tú ya estás en la torre del sueño? Sí, pero es distinta ahora. Yo la hice solo una vez y no la terminé. Avanzas 20, 200 pisos por semana, 200 pasos por semana.
Güey, ya tienes el templo de la reencarnación. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Chris, por pasarme tu cuenta. Salió medio caruchi, pero bueno, salió y ya tienes por lo menos para el dupe también. Te falta poquito. Bien, salimos. Ah, me falta uno. Ahí está. Igual mañana también podemos hacer el all-in, la de Ursa. Bueno, dale. Bien, ¿cómo vas a hacer all-in? Vamos a darle uno. La dos. Y tres. Bueno, sale idéntico. Idéntico es. Bien. Me animé a tirarle summon. Salí a las 20. ¡Qué suerte! Felicitaciones, cero, felicitaciones. No la mufes, dice Millán. Buena Aura, ¿cómo estás? Llegaste justo para cuando empiezan las lanzadas de Gino. Justo, justo. Miren, dije Mufa y llegó Luris. Coincidencia, dice Micha. Bueno, ahí tenemos. ¿Dónde quieres que lance Gino? ¿Dónde quieres que lance? Loco, ¿te imaginas? Sale la primera multi y sería, pero maravilloso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 12 fragmentos. O sea, dos fragmentos, perdón. Una rotación en los 12 signos. Bueno, dale. Le dimos ahí a Capricornio, más con Acuario ahora. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mufasa el león. Tres fragmentos. Yo confío, dice, soy Cayo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Ya terminó tu stream? Ah, sí, ahí está. Vi el pedazo de follow que hizo Hokapi. 11. Tauro. Gino de Leo está de regreso, dice Gino. Buña. Eso quiere decir que estaba mejor. Aguante Afro. ¿Qué quieres que haga Olin el Leo? ¿Ura? No, no he lanzado mi cuenta, no. No, no he lanzado. Lanzamos en las dos cuentas de Soul, en la de las cuentas de Hades, las 40 de Okami, las 40 de Soul, dije. Un all-in en la de Chris. Ahora estamos en el all-in de Gino. Qué bueno, Gino. Qué bueno, qué bueno. Con las de 40 nada. Con las de 40 nada. Un pato divino y una Pandoribus. Saori. El Leo Saori y Sagitario. Hoy me bajo Capi preguntó en el chat de Jato qué hacía Shura y yo como idiota le explico todo y me dice era para saber si Jato lo sabe. Yo ya sé qué hace.
Si no, no creo que no supiera. Doblete Leo, poquito se habla, dice Lura. ¿A dónde si la, si hablé? Uy, santa madre de la cachucha, weón. En la colita. En la punta, punta de la colita. Y lancé en el gato mendigo y solo llegué a 1200. ¿Y a cuánto querías llegar? ¿A cuántas estrellas querías? ¿Cuántas estrellas te dio? ¿Cuántas estrellas querías llegar? Estás fuerte Saori, ¿no? Lo malo que me resfriaba y tuve que suspender tres conciertos y una gira. ¿Tenías 1120? ¿Qué? No, imposible que te haya dado 80. No, imposible. El gato más nefasto me ha salido Michi del demonio. Weón, qué mala suerte. 80 estrellas, no te creo. Es imposible, es demasiado poco, weón. ¿Se fue antes o después del vino? ¿What? Hola, Johan, ¿cómo estás? Bienvenido. Eso fue ayer. O sea que hoy día estuviste. Ayer estuviste con vino. ¿Y el lunes fue el gato? No les creo. ¿Vieron que salieron algunos personajes acá en Saori? En el cetro. A ver, Leo. ¿Acompañarás a los muchachos de Leo? A ver. Si sale, sale seguido porque está su Renacido y sus packs en la tienda. Claro, no, salieron dos Saoris, pero lancé en su constelación y también salieron personajes. Un fragmento. ¡Un fragmento! Yo lo que quiero es que ya vendan las piezas de Atenar para renacerla. Eso es lo que quiero. 48 fragmentos. Leo solo ha dado dos fragmentos. Ya veo que explota y me da un Shura. ¿Nunca te ha salido una Saori ni un Milo? No te puedo creer. Salió el Shura divino. GG. El Leo. ¡Ay, Dios! GG, 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 Shura Sapuri, dije Shura Divino, no, Shura Sapuri en Leo.
El Leo, pues, baby. Ah, tengo una herida en la mano. Molesta. FF. Ahí está. El Leo. Quedaste con 54 fragmentos. Con 230 invocaciones. A las 230. 230, chicos. Yo no le voy a poder decir nada. Salió en la en la constelación. Ahí está. Ahí está. Guapo, ¿no? Bien. Vamos ahora a la cuenta de Chris. No, a la cuenta de Chris no. A la cuenta de Coco. Cuando la esperanza... Dice Chris, por lo menos ya saqué el dupe de Shura. Tenía para subir un nivel de amistad inmediatamente. Excelente, entonces. Excelente. Un libro que te ahorras para sacar los octavos y el murmullo. ¿Viste? Si le falta la música, el golpe ahí. Después como se levanta, sube las escaleras y después hace... ¡pum! Bien. Coco. ¿Quieres que lancemos el Leo también? Lanzamos en el bar. ¿Dónde quieres que lancemos? Tienes 487 invocaciones. Bien, mientras Coco me dice dónde lanzar, voy a ir a buscar un bloquecito de sal en luz. Ya vengo. ¿Qué dices? 40 es la suerte. Bueno, la suerte tienes el más afortunada. Perdón, el más afortunado, curiosidad casi infinita. Y no sé dónde va eso. Si me dices tú dónde lo lanzamos, lo hacemos. No tengo idea de dónde es la suerte. Es el más afortunado, curiosidad casi infinita. Si sabes, dime y lanzamos ahí. Yo hace demasiado tiempo que no sigo las suertes. ¿Milo? Bueno, lanzamos Milo entonces. Sí, es un olín, Jopito. Sí, pero el dueño de la cuenta me lo pidió, Gabriel. Yo tampoco creo en la suerte del jueguito, pero es para darle sabor. De todas formas, igual no salió, por ejemplo, un Shura en la colita del escorpio. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Definitivamente no soy así. De amar al tipo que molesta, rechaza y desprecia, no. No soy así. Definitivamente no. A mí esa clase de relaciones no me gusta. Tóxico. Dice Brandito. ¡Uy! Saori de nuevo. Dice Brandito, una pregunta. ¿Para ustedes cuál es el mejor cosmo legendario para este Shura? Mm.
Y el Shura es de daño nomás. Este es de, solo de daño. Cosas que le aumenten el daño, que pegue más duro. Cinco, cinco, tres, cinco. Wow. Wow. OP. Sí, a los leones ya ves en tu corazón. Ah. Yo personalmente le pondría elfo sangriento. Por el debuff que le quita. Elfo sangriento le quita defensas, ¿no? Le baja las defensas. A ver si al fin de Gita puede sacar 13 en la misma tirada. Nunca ha podido. Ah, sí he podido. He sacado 13 en la misma tirada. He sacado un dios, un doble S y 2 S en la misma tirada. O sea, 3 cartas. Mejor cadena. Y si lo quieres, que aguante Fluxia. Sí, yo pensaba en cadena. Pensaba en cadena. Por el daño. Pero el tema del debuff con elfo sangriento también puede ser. Depende. Yo le pondría cadena y con unos tanques alrededor. Un Tauro divino, un Shura. O sea, un Tauro divino o un Shiryu. Muchos dicen con cadena, pero yo siempre pienso en ataque. Es que sí, igual elfo le baja las defensas, por lo tanto harías más daño. Pero creo que uno siempre piensa en poder matar con Shura rápido. Lo pones con Sol y Renacida, ya le puedes poner sin problemas cadena o elfo. ¡Salió! ¡GG! 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 ¡Cha, cha, 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 cha! ¡La pa! Por fin luego decirlos, pero si la cuenta anterior también lo sacamos. Con 230. Y ahora vamos a ver con cuánto sacamos. Eres de vez, Dellita. Gracias, Coquita. Gracias. Síguenos patrocinando. Quédate con 24 fragmentos. Hasta una Atena te sacamos, ¿viste? 110. 110 invocas.
Ahí está. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy muy bien. Adiós.